culto divino y la disciplina de los sacramentos. De Córdoba, a instancia del excelentísimo señor don Juan José Asenjo Peregrina, obispo de Córdoba, en carta fechada el día 12 de marzo de 2008, en virtud de las facultades peculiares concedidas por el sumo pontífice Benedicto XVI a esta congregación, concedemos con liberalidad que en nombre y con la autoridad del mismo sumo pontífice, la venerada imagen de la bienaventurada Virgen María con la efigie de nuestro Señor Jesucristo Niño, que bajo el título María Auxiliadora se venera piadosamente en la ciudad de Córdoba, pueda ser coronada con una artística corona. Sin que obste nada en contrario, en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a 2 de abril de 2008. Firmado Francisca Renara Ince, prefecto, y Albert Marco Rangi, arzobispo secretario. En la misa de apertura del año de María Auxiliadora, el 30 de marzo del año pasado, os propuse un lema que de esta mañana os vuelvo a reiterar. María Auxiliadora en el corazón. María Auxiliadora en el corazón de toda la familia salesiana. María Auxiliadora en el corazón de todos sus devotos. María Auxiliadora en el corazón de todos los cordobeses. Sí, queridos hermanos y hermanas, pongamos a María Auxiliadora en el centro de nuestros corazones y de nuestras vidas. Caminemos con ella a la zaga de su huella, poniéndola como estandarte de nuestra peregrinación en esta tierra. Sea en nombre de don Bosco, de toda la congregación, de modo particular de los salesianos de Andalucía y más en particular de aquí de Córdoba, expresar nuestra más profunda gratitud en primer lugar al excelentísimo y reverendísimo don Juan José Asenjo Peregrina, arzobispo patrón de Sevilla y administrador apostólico de Córdoba, por haber accedido a la decisión hecha por los hermanos de poder obtener del Santo Padre la coronación pontificia, un privilegio que tiene solamente la imagen de María Auxiliadora de Turín y que expresa muy bien la forma en que la devoción de María Auxiliadora trae aquí por los primeros salesianos enviados por don Bosco, capitaneados por don Juan Caliero, lograron hacer que este elemento esencial de la Iglesia, de la vida cristiana, de nuestra familia salesiana, fuese desarrollada la devoción a María Auxiliadora.